Historia de las Rozas. En 1912 se construye una gran estación clasificadora, cuyas obras no terminaron hasta 1914, convirtiéndose en la única estación de este tipo que existía en España. Esta estación necesitaba de personal especializado, y para que no tuvieran que venir a su puesto de trabajo desde otros puntos de Madrid, se decidió crear un barrio ferroviario, al estilo del que la fábrica de chocolates Matías López construyó en El Escorial. El barrio estaba compuesto por edificios de una planta que agrupaban dos viviendas, además de una iglesia y una escuela para niños y niñas. La iglesia se puso bajo la advocación de San José, ya que el antiguo parador recibía el nombre de San José de las Delicias, pasando a ser el patrón de las matas. En sus orígenes, este barrio humilde carecía de agua, teniéndose que abastecer de pozos hasta que se levantó el depósito que se puede contemplar al inicio del barrio. Tras la Guerra Civil, la reconstrucción del barrio, que quedó dañado por los combates, la llevó a cabo la empresa García Jimeno e Hijos, precursora de la actual Construcciones y Contratas. En 1946, el entonces jefe de gobierno, Francisco Franco, recorrió la estación de Las Matas durante la inauguración de la subestación eléctrica que permitía la electrificación total de la línea que llegaba hasta Ávila. En los años 50 se crea el llamado Barrio Nuevo de Renfe. Por entonces, la población era algo más de 160 personas, que tuvieron que esperar hasta los años 80 para ver cómo las calles eran pavimentadas, se creaban zonas ajardinadas o se instalaba la iluminación en las calles. La comodidad que brindaba el tren y la estación convirtieron a Las Matas en la pionera en la construcción de hotelitos veraniegos en la zona. Posteriormente, se construiría el apeadero de Canto Negro, que más tarde dio origen a los Peñascales en 1958, cambiando la denominación del apeadero al del nombre de la urbanización. Actualmente, en sus inmediaciones, existen diferentes talleres e instalaciones de la empresa Talgo y Renfe. Otros núcleos de población de Las Rozas de Madrid suelen ser adscritos a Las Matas. Otros núcleos de población de Las Rozas de Madrid suelen ser adscritos a Las Matas, dada la proximidad con su caserío. Es el caso de la urbanización de El Golf, de El Encinar de Las Rozas y de Los Peñascales, que Las Rozas comparte con Torrelodones. Actualmente, Las Matas es un barrio moderno dotado de infraestructuras modernas para hacer la vida más cómoda y fácil a sus ciudadanos.